En vivo. A ver si se conectan. A ver si logramos que alguien se conecte. Porque no avise. Hola, hola. Bueno, pues no veo a nadie conectado y no veo los comentarios. Tocas chat en vivo. A ver, vamos a ver qué se muestre. Hermosa. Gracias, hermosa. Hola, hermosa Fabi, Sol, hola. Oigan, andamos aquí en el Plan Fest. Creo que es mi primer en vivo en un evento, así que vamos a ver cómo sale. Vamos a pedir permiso para grabar todo lo demás. Ahorita estoy con mi amiga Zucali, con mi amiga Marita. Hola, saludos desde California. Oye, hola, Yunwen, ¿cómo estás? Ya somos 9, denle like para que lo recomiende a YouTube y se unen un poquito más de personas. Ya después lo estarán viendo, obviamente. Uruapan, Michoacán. ¡Hola! ¿Qué tal el calor allá? Dicen que va a haber una onda de calor muy cañón aquí en México. ¿Ya están preparados? Los rayos UV creo que son los que van a estar más altos. ¡Hola! A ver, déjenme voltear la cámara. ¡Miren! ¿Dónde andamos? Gracias por sus likes. Mil gracias. ¡Qué bellas son! Desde Costa Rica, Angie. Bien, yo no era aquí, sufriendo por el calor, la verdad. Yo no he desayunado, me vine así como venía. Alexis, Eduardo, hola, Yayis, hola, Ignacio. Ah, qué buenísima onda, Ignacio, muchas gracias. Nordías, hola. Ay, ojalá que sí nos alcanzamos a ver, Nordías. Fuerte calor, ¿verdad que sí, Sol? Es una cosa impresionante. Oigan, ¿qué creen que ya vi algo que me encantó de aquí, de este stand? Miren. Ojalá que copyright no me censure el video. Esta, ¿cuál creen que me gustó? Bueno, ya les iba a decir, pero ¿cuál creen? No, yo les voy a decir. El unicornio. Bueno, es que esta también está bien bonita. No hay ni a cuál irle. ¡Hola, Pati! Oye, pues ojalá que sí te des una vuelta. Me hubieras dicho que venías para traerte algún detallito. ¡Lilia, hola! Mezquitera, Nuevo León. ¡Wow! Oigan, yo veo lugares calurosos y digo, si yo me estoy asando, no me quiero imaginar a ustedes, pero sí entiendo que luego es mucho de lo que nosotros vivimos. Desde España, ICG, hola. ¿Cómo ven? Miren, aquí están las coreanas. Acá tiene suculentas que son como de oferta, se puede decir, pero entre las de oferta tienen una echeveria tequila. Traen unos híbridos súper hermosos. Chéquense nada más, miren. Vean nada más, miren esta Billions. Traen dos. Oigan, me estaba diciendo Marita que este es el que es coreano, creo. O sea que no es mexicano. ¿Y qué creen que sí se ve un poquito diferente? Acá ya es tiempo de calor, pero hoy según va a ser día de lluvia. Mándanos tantita lluvia, Yunwen, por favor. Por mi zona no ha llovido nada. No te vayas, yo te llevo un detallito. ¡Ay, Pati! ¡Qué bella, Pati! Vamos a andar aquí un ratito, la verdad. La verdad es que sí, porque tengo ganas de ver a algunos de ustedes. Así que espero poder tener suerte y toparme con algunos de ustedes. Oigan, ¿sí se escuchan bien? Tengo dudas con eso. Yo digo que sí, ¿verdad? Yo digo que sí. Ay, regálenme un like, please, porfis. Miren la rainbow. A ver. Esta se me hace que es la suyón variegada. ¿Cara de qué le ven ustedes? Dalia, hola. Ay, gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Luego me saca de onda un poquito los nombres de las cuentas. Pero sí ubico a varios de ustedes. Miren,
Es que saben que de varias trae el ID. Ah, ay, perdón que les moví tan rápido. Es que vi esta. Chéquense el color. Esta se llama, ay, Echeveria Rococó. Está súper bella. Muchas gracias, Sol. ¿Qué les enseño? ¿Qué les enseño? Miren las macetitas. ¡Ah! Oigan, es que me estoy haciendo bien viciosa de las macetas. Y como ya no tengo tanto espacio para plantitas, pues ahora mi vicio empezó con las macetas, pero ya andamos haciendo espacio para más plantitas. Miren, esta es la Sweet Mochi. Ay, está bien bonita, ¿ya vieron? Y luego, ¿qué creen que estaba viendo? Que trae Marita unas como tipo bonsaiceras. Miren, están súper bonitas. Súper bien, Pati. Pues aquí yo creo que sí nos vemos como a esa hora. Mi marido decía que hoy no tenía, o sea, que estaba el día ocupadísimo. Le digo, amor, no vamos a estar todo el día. Y viéndolo bien, creo que igual y sí vamos a estar un buen ratito. ¡Miren! Oigan esta. ¿Ya vieron? Ay, yo y mi dispersés. Chis Bunny, ¿será? Oriéntenme si pronuncié bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Aparte de que nos andamos muriendo de calor aquí en la Ciudad de México, miren, esta también me gustó. Está bien bonita. Oigan, ahorita voy a ver si les puedo grabar para YouTube un video ya más completo de toda la expo, pero es que ¿qué creen? Que tengo que pedir permiso porque la verdad es que no conozco a los organizadores del evento. Y entonces por eso dije, bueno, a Marita ya la conozco, pedí permiso, me dio oportunidad de grabar y por eso es que les estoy grabando aquí. Pero de los demás lados sí tengo que pedir permiso porque no quiero que me vayan a decir que no puedo grabar. No creo que haya problema, pero ya saben, siempre más vale pedir permiso. Estaba viendo esta también. También me gustó. También me gustó. Cuéntenme qué andan haciendo en fin de semana. Hola, ya somos 24. ¡Wow! Oigan, para mi cuenta tan pequeña y que no avisé que venía, la verdad es que no. Muy bellos todos ustedes. Gracias. Gracias por conectarse. Miren esta. ¿Para qué se les ocurre que podría quedar? Yo digo que para una colgante. Para que no moleste acá la manija. Yo digo que sí, ¿no? Como que sí siento que quedaría para eso. También está bien bonita. Yo cada que veo y veo algo diferente. ¿A ustedes qué les gustan más? ¿Las gorditas, las delgaditas, de hoja delgadita? ¿De cuál les gusta más de suculentas? Oigan, ya no me aparecen comentarios, no sé si no han comentado o la verdad es que sí también saben que aquí en el centro, como las paredes son muy gruesas de la ciudad de Querétaro, la verdad es que sí es complicado. Hola, Yayi, ya no pude ir. ¡Ay, amigo! ¿Cómo crees? ¿Y qué crees que sí venía pensando en ti? Yo dije, ay, ojalá que sí me lo pueda topar por estos rumbos. Miren, aquí tiene la de tortuga que le dicen. Miren este cotiledón. ¡Ay, la maceta está padrísima! Nunca se me hubiera ocurrido hacer, hola Yayis, Plantas Carmen, ¿cómo estás? Oigan, estas combis a mí me encantan. Tengo dos y las quiero tunear para que se renueven porque no están selladas. Amigo, ahorita sí, dale, a mí también me gustan mucho. Es parte Pantera Rosa, que verdad que sí, se ve bien bonita Plantas Carmen. Carmen, te voy a decir porque ya Plantas Carmen suena muy largo y como que más en confianza, ¿no? Estamos aquí en confianza contigo. Dime que sí, por favor. Ay, Pati, me hace sentir como que si me fuera a comprar mucho y mínimo espero salir con algo. Ay, estoy viendo otra maceta. A ver, es que no quiero pegar porque miren, están estas de aquí y no quiero chocar. A ver si se las grabo así. ¡Chéquense esta! Esa. ¡Ah! Estoy temblando. Ya no alcanzaba. ¿A ti te gustan todas? ¡Ay, sí! Es que la verdad es que están bien padres. A mí me gustan
sí soy más de suculenta, como de hoja gordita, pero la verdad es que también soy de suculentas así de hoja delgadita. Por ejemplo, la imbricata es una suculenta que a mí me fascina. Tienes tantas macetitas bellas. Ay, esa ovejita. ¿Verdad que la ovejita también está bien bonita? Sí, Carmen, la verdad es que sí. Te digo que ya no sé a cuál irle. Me quiero llevar alguna, pero sí quiero ver bien, bien, bien cuál. Y estoy entre el unicornio y esta que acabo de ver acá atrás, que es como de cereza, algo así, como de fresa más bien. Yo no sé de dónde le vi cara de cereza. ¡Ay, claro que sí, Junuen! Con mucho cuidado, sí, 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 muy bien tú. Cuando manejen, no tomemos el teléfono. Saludos, muchas gracias por estar aquí un ratito, aunque fuera. De verdad, se te agradece enormemente el apoyo. Todo suma, todo cuenta, acuérdense. Y luego más ustedes que son un amor conmigo, pues cómo no agradecérselos. Pues miren, aquí andamos. Ah, miren, les voy a enseñar una que conseguimos aquí también con Marita. Es que, oigan, mi hija es fan, fan, fan de Coraline. Ella igual no la usa como maceta, pero, híjoles, la va a usar para sus pinceles y sus colores. ¿Alguien ha visto esta película? va a ser discusión esa película porque obviamente no a todos. De hecho, no es una película como infantil. Acuérdense que mi niña ya tiene 15 años. Ya, este mes de junio cumple los 16. Yo no me lo puedo creer todavía. ¿Verdad que sí, Ana? Hola, Ana María, la de unicornio. Digo que me robó. Espero podérmela alcanzar a llevar y no me la agarren porque normalmente sí me pasa eso. Oigan, voy a terminar el video porque ya me está marcando copyright. Y es que sí, normalmente en los eventos pues hay música. Pero espero tenerles videito el lunes de Plan Fest. Ahorita pedimos permiso y ojalá no lo autoricen. ¿Sale? Déjenme despido. Oigan, pues un gusto saludarlas. Muchas gracias a todos los que se unieron y me dejaron ahí su like. De verdad, no saben cómo valoro cada apoyo que me dan ustedes. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Bye, bye. Gracias, gracias. Ahora déjenme ver cómo acabo el video. A ver. Soy nueva en esto. Chao, chao. Saludos desde California. Gabriela, muchas gracias por el apoyo. Nos despedimos. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye, plantas Carmen. Gracias.